cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes información para el hombre de campo, por supuesto, como todos los días, media hora con lo más destacado en materia de información, que así comenzamos en esta jornada. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, contame, ¿qué está haciendo hoy Agroempresa en este auditorio? Bueno, hoy hemos armado una jornada un tanto diferente a lo tradicional. Sí, hemos armado una jornada que teníamos prevista para hacerla con el equipo directivo, que es un paso más dentro de estas acciones que nosotros hacemos para profesionalizar nuestra estructura, nuestra gente, para poder estar como preparados y dar respuesta al mercado a medida que éste lo va demandando. Entonces hemos hecho una jornada para directivos, para gerentes de la empresa, y hemos invitado a unos clientes amigos a presenciar esta jornada y también compartir este espacio de profesionalización, porque la realidad es que nosotros hoy el desafío que tenemos es de profesionalizar la empresa, de crecer en forma ordenada, en forma sana y en forma sustentable. Y en la medida que nosotros le podamos transmitir esto a nuestros clientes también, es una forma también de garantizar una sustentabilidad en el mercado. O sea, si tenemos un cliente sustentable, como empresa también vamos a ser sustentables. Bien, y en este ámbito es que están con alguna serie de charlas y disertaciones vinculadas a objetivos de la empresa, de la pequeña y mediana empresa, y también la búsqueda y el camino que se tienen que transitar para buscar esos objetivos o cumplirlos. Sí, sin duda. Hoy hay muchos temas de actualidad que tienen que ver con liderazgo, con ventas, con comercialización, con cómo pasar la crisis. Y esto es una realidad de mercado que nos toca a todos. Entonces, un poco es hacerlos parte. Nosotros hemos adquirido una jornada, que es Jornada de Actualización Empresaria, una jornada que se dictó en Buenos Aires hace 2 días. Nosotros hemos adquirido la transmisión vía streaming y bueno, y la queríamos compartir. Con algunos puntos realmente interesantes. Cuando uno ve que la tendencia hoy entre aquellos que tienen una mirada un poco más allá acerca de lo que suele ser una compañía que puede llegar a estar preocupado, como vos bien decías, por el tema de la coyuntura, por la falta de ventas, y sin embargo estamos por ahí en una de esas pensando un poquito más allá de todo este tipo de cosas. Sí, sí, creo firmemente en eso. Hoy estamos en un momento de coyuntura que hay que pasarlo. Tenemos realmente un país con muchas posibilidades y es el momento hoy para prepararse y para hacerse sólido para cuando estas ruedas sigan traccionando, estar ahí firme. Preparado para cuando todo vuelva a repuntar. Exactamente, así es. Bueno, habitualmente sabemos que ustedes aquí en Agroempresa brindan este tipo de capacitaciones, de charlas y preparación para todo el personal. Sí, sí, constantemente. Como te decía hace un rato, en nuestro proceso de profesionalización, esto de aprender a ser un poquito mejor cada día, es una constante. Tenemos consultores externos que están constantemente trabajando con nosotros mes a mes, este tipo de charlas y otras situaciones que se van presentando que nos puede ayudar a nosotros, las tomamos. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.
Momento de irnos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro aquí en esta pantalla, la del productor agropecuario. Silvina, trazaste un panorama de cómo puede llegar a ser en los próximos meses una campaña de maíz con un clima que tal vez sea más favorable que en la campaña anterior y con una cantidad de hectáreas que pueden llegar a ser muy interesantes en cuanto a la siembra. Sí, así es. Lo que hemos hecho es revisar en esta jornada granadera la cuestión climática para entender qué tipo de suelo, con qué almacenamiento de agua contamos en los suelos para hacer frente a una próxima y nueva campaña maicera. En la provincia de Córdoba lo que estamos viendo es que la reserva de agua en los suelos es bastante escasa y esto de alguna manera puede llegar a tener alguna, significar alguna limitante en la siembra. Pero bueno, con los pronósticos que se nos avecinan, donde estamos previendo tener un año niño, que significan precipitaciones algo superior a lo normal, esto prácticamente podría ser revertido en el corto plazo, permitiendo completar la intención de siembra que hoy nos posiciona en un valor a nivel provincia de Córdoba de alrededor de 2,3 millones de hectáreas para la provincia, lo que significa un 3% de incremento con respecto al año anterior y confirma la tendencia y la proyección de primer productor nacional de maíz a la provincia de Córdoba. Lo que sí afirmaste es que va a haber menos inversión en tecnología. ¿Por qué se da esto? Bueno, nuestra red de colaboradores justamente participó de una encuesta en donde les preguntamos a todos ellos si pensaban de que en esta campaña se iba a producir un recorte en el nivel de tecnología y tan solo el 40% de ellos dijo que sí. Y cuando dijeron que sí, argumentaron a qué se debía o por dónde iba a venir este recorte de tecnología. Bueno, muchos de ellos argumentaron de que el margen esperado económico en el cultivo para este año es inferior al obtenido el año pasado. También argumentaron de que los fertilizantes tienen un valor más alto, es decir, hay una relación insumo-producto que es menos favorable para la aplicación de tecnología, así que se espera una aplicación menor de fertilizantes para ahorrar, se espera la utilización de híbridos tal vez de menor calidad, la utilización de productos que no sean de línea premium para justamente poder consolidar esta gran superficie maicera proyectada con costos algo menores a los proyectados al inicio del ciclo. Bueno, este es un mensaje importante para la oferta de productos químicos para el campo, para que las empresas estén al tanto de cómo va a reaccionar el productor. Sí, sin duda que sí. Digamos, la campaña maicera prácticamente estaba decidida prácticamente hace un mes. De todas maneras, estamos todavía en plena ventana de siembra y hay muchas decisiones que pueden los productores continuar cambiando hasta que logre cubrirse esta ventana, que sabemos que en Córdoba puede llegar hasta prácticamente el mes de diciembre. Así que hay que estar muy alerta con la evolución de los precios, la evolución del dólar, porque esto impacta en las dos variables que el productor maneja por sí, el ingreso por un lado y los gastos para hacer frente a la campaña por el otro. Silvina, un detalle que parecía interesante también es lo que hace al cultivo de maíz vinculado a la producción ganadera. Diste algunos números respecto al crecimiento que eso ha tenido. Sí, lo que nosotros venimos relevando en la Bolsa de Cereales de Córdoba es que todos los años la siembra de maíz en Córdoba destina una proporción interesante a lo que es el uso forrajero, a lo que es el maíz para silaje. En este sentido, lo que nosotros estamos viendo que alrededor de un porcentaje que equivalen a unas 220.000 hectáreas es lo que se mantiene como constante de uso forrajero o maíz para silo en la provincia de Córdoba.